25 segundos, 25. Sí, totalmente. Jugar el clásico, jugar contra Marden siempre tiene un saborcito diferente. Y la verdad que estábamos muy mentalizadas, muy preparadas. Nos venimos esforzando muchísimo. Y lo bueno es que, si bien nuestro objetivo hoy en día es el torneo local, la verdad que el regional es algo buenísimo. Es un paso más para el objetivo, ¿no? Mental, sobre todo, se les vinieron el tercer cuarto, les dieron vuelta al partido y aún así salieron a buscarlo y pudieron darlo vuelta de nuevo, que no es fácil en la final. Sí, no, la verdad que somos un equipo que siempre nos costó mucho este tipo de resultados, y la verdad que ayer la semifinal contra Bahía nos dio la pauta de que sí podemos, de que se puede que nos den vuelta un partido y darlo vuelta de vuelta, así que nada, me parece que fue la mejor manera de cerrar el torneo. Una ratificación de lo que están haciendo durante estos últimos años, ¿no? Porque ha sido un crecimiento, y que se corone con un campeonato también es como un bálsamo de tranquilidad, ¿no? Sí, se va juntando cada vez más camadas, que eso está buenísimo. Estamos cumpliendo al fin ese momento que uno dice, ojalá que lleguen las más chiquitas a primera, ya llegaron. Y bueno, es el equipo, este es el equipo de la primera de Sporting. Final, ¿lo podés creer cómo se dio esta final? No, la verdad que fue un partido duro. Fue una final dicha, como se dice. Metimos los dos goles temprano y después ya nos empataron, nos pasaron a ganar. Y nada, las finales, si más un clásico, se gana con la camiseta, con el corazón y con todo lo que somos y con todo lo que venimos entrenando desde el 2 de enero, que estamos rompiendo el culo. Y bueno, nos merecíamos esto. Bueno, pero esto no empezó el 2 de enero, ¿no? Ya es un proceso que se viene desarrollando y que tiene su corolario ahora, digamos. Sí, sí, es un proceso que venimos hace 3 años, que nada, venimos hace mucho con todo esto y tenemos un objetivo. Nada, de a poquito se nos están dando las cosas, pero es mucho laburo, no sean las cosas por casualidad. ¡Campeón! ¡Dale, campeón! ¿Qué significa este triunfo para este grupo? Mucho, mucho, porque estamos en un proceso de crecimiento. Perdón, pero mucha emoción. Está bien, está bien. Bueno, felicitaciones y a festejar el campeonato. Muchas gracias.
Thank you.